Aunque por año se ha ampliado un punto en la cobertura de educación superior y ya 59 instituciones han recibido recursos de los 200 mil millones de pesos asignados por el gobierno, el senador Prieto dice que no es suficiente. 60% de jóvenes entre 17 y 21 años por fuera del sistema es un tema de inequidad, es un tema de exclusión y por eso tenemos que seguir trabajando. El senador liberal asegura que es necesario llevar la educación superior a las regiones. El 80% de la oferta de educación superior colombiana está concentrada en 6, 7 ciudades. Por eso necesitamos llegar a las regiones con esa educación superior pertinente y de calidad y para eso necesitamos recursos.